Señor, abre mis labios. Espejo sea sin fin de tu hermosura.
corazón quebrantado y humillado. Tú lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, no te perdonará. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi enemigo, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací, el calor reconcilió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hacia mi gozo y la alegría, que se alegre nuestros quebrantados. Aparta de mi pecado tu risa, borra de ti toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Te lo recogeré con tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enséñame a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un aplauso no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, por el reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se colarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Con tus caras
Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion. Que ha reposado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, deshacia con tu realidad. Él envió su a la tierra y su palabra corre de luz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migaja y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y su palabra a todos, su decreto y sus mandatos a Israel. Con ninguna nación otro así, ni le dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los de los siglos. Amén. Glorifica al Señor Jerusalén. De la carta a los Efesios. Ahora están en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo están cerca de los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios desde el cielo me enviará la salvación.
entrañable. Misericordia de nuestro Dios, nos visita el sol, el hace de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol de la sede. Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe: en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con ese manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz.
Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Al veo reina, madre de misericordia, y dulzura y esperanza nuestra. Aguardamos, esperamos y condenamos, a ti suspiramos. Igual con las demás naciones y les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
gracias al Hijo, luz del mundo. Amado con un corazón de carne, con misericordia de Dios. Lo que de él recibimos, a él se lo ofrecemos. Nuestro corazón se abra a quienes tienen hambre y sed. Dile misericordia de Dios. Misericordia, Señor Padre, al Espíritu sus siete dones sagrados. Fuente de todo bien, dulce consuelo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe para la celebración de estos sagrados misterios que de manera particular lo ofrecemos todos los días a esta hora por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo de Guadalupe. Pedimos también de manera particular, estamos celebrando en esta arquidiócesis el Congreso Eucarístico, el segundo Congreso Eucarístico Arquidiocesano. Pedimos para que haya muchos frutos, particularmente en todas las comunidades parroquiales y en esta arquidiócesis, desde luego, que al término el día de mañana, que será la clausura, pues el Espíritu Santo actúe abundantemente en todos los que han participado y todos los beneficios que de alguna manera, por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen, pueda precisamente haber para esta iglesia arquidiocesana, en este sacramento que es el centro y culmen de la actividad pastoral de la iglesia. Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, preparémonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserve en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Palabra de Dios. Oh,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no todo que el que sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso del que viva en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Todo el que mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón, ha dicho el Señor en la proclamación del Evangelio que hemos escuchado. Jesús continúa hoy, vamos a decir así, desgranando el sentido en que hemos de entender la plenitud de la ley. De nuevo, son los pequeños detalles, un tanto apenas perceptibles, los que nos indican que esa plenitud se encuentra en nuestro interior, en el corazón, en el interior del hombre, del ser humano, hombres o mujeres, en sus actitudes menos visibles. Porque no vemos lo que hay en nuestro corazón, las intenciones, etc. Las palabras de Jesús pueden sonar un tanto a rigorismo moral, pero hermanas y hermanos, no lo son. Son más bien la expresión de que es del interior de donde salen las malas y las buenas acciones, lo que nos dice San Mateo allá en el capítulo 15. Y de que allí, en el corazón, en el interior, de ahí es de a donde hay que mirar. Si no quieres llegar al adulterio y a cualquier otra forma de comportamiento pecaminoso, sea el que sea, si no queremos llegar a esto, no demos pues rienda suelta a nuestras manos, a nuestros malos deseos, solamente porque podemos encontrarlos nosotros en nuestro interior. Las alusiones al ojo, sacarte el ojo, cortarte la mano, que dice Cristo en el Evangelio, se deben cortar si son motivo de escándalo, dice Él,
Es una forma de hablar de Cristo el Señor, una forma exagerada para hacer énfasis, como cuando nosotros decimos, esto pesa una tonelada, pues no pesa una tonelada, pesa mucho y nada más. Algo así semejante lo que ha dicho, quiere decir Jesús, que hemos de ser radicales en nuestra lucha con el mal y sus raíces que ya están en nosotros mismos por nuestra naturaleza inclinada al pecado. De ahí el porqué Jesús no solo condena el adulterio corporal, sino hasta las malas intenciones. Dice en efecto que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y lo que se dice del varón en relación a la mujer, pues también se afirma lo mismo de igual manera en el caso de una mujer que mire con malos deseos a un hombre. Ya cometió un desorden en su corazón, aunque físicamente en nada haya faltado. Esto es muy aplicable, hermanas y hermanos, a nuestro mundo actual, tan erotizado, en que todo invita a los malos pensamientos y a los malos deseos. Basta analizar un poco la televisión, algunas canciones y películas, la publicidad, las imágenes en los periódicos y las revistas, las conversaciones, pero se lleva el primer lugar en esto las comunicaciones en las redes cibernéticas, al alcance de todo el mundo, desde la infancia hasta la ancianidad. Páginas de internet donde están abiertos ahí para todo el mundo. Y quien consume pornografía, pues se va a hacer consumidor sexual. Y si no le pone un alto, se hace adicto. ¿Cuánta pornografía nos damos cuenta que hay? Todo incita al abuso sexual, un don precioso que Dios ha creado, pero sumamente delicado. Con tanto libertinaje aumentan los embarazos prematuros o no deseados, los contagios hasta más de 50 tipos y por lo menos 2 incurables hasta hoy, y otras desviaciones más. Con el pansexualismo reinante no se puede esperar otra cosa. Y cuando algún comercial por allí que sale a veces en la televisión del Consejo Nacional de Población, de puros niñitos allí invitados a ejercitarse en la sexualidad, y luego se quiere que no haya tanta población, que no hagan esto, que no hagan aquello, de esta manera es una invitación, una incitación a que este don precioso sea de alguna forma abusado. Y pasando a lo otro que dice el Señor, que la ley judía permitía el divorcio, sí, la ley de Moisés, pero ya les había dicho Jesús, Moisés le permitió por la dureza de su corazón, pero esto no ha sido desde el principio. Jesús lo condena el divorcio, salvo, dice, el caso de que vivan en unión ilegítima. Y dice que se comete adulterio al casarse con una divorciada. Más clara no puede estar la defensa de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Por lo tanto, pues no se puede alegar el derecho, así entre comillas, de rehacer la vida y casarse nuevamente, permaneciendo un primer vínculo matrimonial cuando existe ese matrimonio válido, porque se requiere condiciones, requisitos para que se dé el sacramento y muchas veces no se da. Lo cristiano es abstenerse de una nueva relación para poder estar en gracia de Dios y acercarse a recibir los sacramentos. Pues los divorciados, pues quien no vive en ninguna otra relación irregular, son separados nada más, pues tienen el acceso a los sacramentos.
Tal vez pudiéramos pensar en lo siguiente: en la actualidad, las causas de declaración de nulidad más frecuentes en los tribunales eclesiásticos son la falta de madurez psicológica en el momento de contraer matrimonio y la falta de libertad. En nuestros días, los matrimonios están más expuestos a la invalidez que en el pasado. Falta la voluntad de casarse según el sentido de la doctrina matrimonial católica por el contexto cultural. Un alto porcentaje en este país de México de matrimonios son inválidos. Sin embargo, la Iglesia no puede abandonar al pecador y mucho menos al cónyuge, al que abandonado sin culpa, se siente obligada a la Iglesia a buscar en la posibilidad de una nueva unión, no necesariamente un nuevo matrimonio, sacramento, pues una salida que constituye, vamos a decir, un mal menor. Y todo esto que Cristo nos dice en el Evangelio, tal vez pudiera ser absurdo e injusto, sin embargo, habría que tener presente lo que dice la Sagrada Escritura en el libro del Sirácide: si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos, pues es cosa tuya. Dios nos ha dejado en libertad, nos ha dado este don precioso, nosotros somos responsables. Pues este día pidámosle a nuestra Madre del Cielo, nuestra Madre la Virgen de Guadalupe, que nos conceda la gracia de que nos decidamos a vivir conforme Dios ordena y, claro, no como el mundo quiere. Pero yo, cuando asisto a un matrimonio, siempre les digo que con las fuerzas humanas no se puede vivir la unidad y la indisolubilidad del sacramento. Después que se han casado, se alejan de los sacramentos, y si acaso regresan a la Iglesia cuando tienen el primer niño para bautizarlo, y después para la primera comunión, y si es niña, los 15 años, y tal vez en el matrimonio, pues se pueden contar con los dedos de la mano las veces que después un matrimonio regresa precisamente a la Iglesia para alimentar su vida espiritual con la Eucaristía y la Palabra de Dios, que son los alimentos para la vida divina que hemos recibido el día del bautismo. Si no, pues ciertamente no se puede. Pues que nuestra Madre del Cielo nos ayude a comprender lo que su Hijo Jesucristo el Señor nos ha enseñado. Se ponen de pie. Presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres, respondiendo después de cada petición, diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Norberto, para que Dios los bendiga, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y sostenga su trabajo, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que sufren tentaciones, para que les dé fuerzas para resistirlas, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el día de que ahora comienza nos traiga alegría y paz, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que haya fruto abundante en este segundo Congreso Eucarístico Arquidiocesano,
para que en todas las comunidades parroquiales verdaderamente nosotros todos seamos conscientes de la necesidad de este alimento espiritual para nuestra vida y nuestro caminar hacia las manos creadoras del Padre. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre pidiéndole el pan de cada día, como Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.